Muy buenos días para M4. Ah, estoy probando un nuevo filtro de OBS en mi cámara de pizarrón para que no sea tan fichae. Entonces me dicen si, si se ve raro, se distorsiona, lo que sea. Ah, estamos haciendo nuestra segunda práctica de ordinario. Entonces voy a entrar al sistema modalidad practicar tipo examen ordinario y primero vamos a contestar las 12 preguntas sobre los grafos brevemente en el pizarrón y luego vamos a concentrarnos más en lo que es la segunda mitad que no hemos practicado anteriormente entonces déjenles paso primero captura de pantalla de las primeras cinco preguntas y recuerden que a la primera pregunta tiene los datos sobre todo ese grafo que vamos a estar trabajando. Entonces, yo voy a ir al pizarrón, a aumentar un poquito el tamaño de acá para alcanzar a verlo y empezar a dibujar el grafo. Ok, en esta ocasión tenemos A, B, hasta G. Vamos a ponerlas acá. A ah. De hecho, vamos a ponerlos por aristas, porque con ustedes la vez pasada los dibujé primero, los veis y lo os Vamos con la primera arista. La primera arista es de B a F y tiene un costo de 4. Luego tenemos C a E. C a E tiene un costo de 6. Luego tenemos A con C. Esa madre cuesta 8. Luego A con B cuesta 4. Luego hay A con D con un 9. Y luego hay un D con F. Entonces ahora voy a hacer reacomodos de una vez. A con B es 4. Vamos a moverlo acá. A con B es 4. Y luego B con F. Vamos a ponerlo acá también 4 para poder fácilmente dibujar lo que es la D con F que cuesta un 9. Luego que tengo B con G es un 4, vamos a poner la G por acá. 4. Tenemos E con G 2. E con G 2. A con G 9. A con G 9. Y B con D8. B con D8. Luego C con G6. Vamos a revisar que tengamos todos los vértices. A, B, C, D, E, F, G. Si no hubiera uno, habría que dibujarlo aquí aparte, aunque no tenga aristas. Y ahora, ¿cuál es el orden de este grafo? Pues ya sabemos qué orden es cuántos vértices hay, entonces va a ser 7. Entonces, pregunta 1, opción E. Luego, ¿cuál es su tamaño? Su tamaño refiere a cuántas aristas tiene. Los voy a contar primero en la compu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego vamos a verificar en pizarrón que tengan esa misma cantidad. A ver.

Ok, y luego la densidad, la densidad ya lo sabemos, la fórmula vean la clase de la vez pasada si no lo han visto, es 2m dividido entre n veces n menos 1, m era un 11, n era un 7, este 2 lo quito de este 6, me queda acá un 3, entonces acá me queda un 11, y aquí me queda un 21, y esa es la opción 3d. Luego los grados eran el cuántos vecinos tienen. Y entonces nos pide ahora el grado máximo. El que más conexiones acá tienen son la G que tiene cuatro y la A que tiene cuatro y la B que tiene cuatro. Entonces el grado máximo termina siendo cuatro porque nadie tiene más de cuatro vecinos. ¿Ok? Y la quinta... Creo que la quinta era la última que les pasé por Discord. Vamos a ver. Si sí, la quinta, ¿cuántas aristas tiene el subgrafo inducido por D a G? Entonces, esta es A, esta es D, esta es G. Aristas entre ellos son este y este. D y G no están conectados. Tenemos dos aristas en el subgrafo inducido. Y luego toca tomar otra captura de pantalla. Para que vean más preguntas, lo voy a poner en Discord. Lo siguiente que nos pide hacer es elegir un ciclo y nos da cuatro opciones. Y luego, si ninguno es, elegimos la opción A, que es que ninguno es un ciclo. Entonces, la primera opción que nos ofrece es A, D, B, F. A, D, B, F. Pero de F yo no puedo regresar a A. Entonces eso no es un ciclo porque A y F no están conectados. Luego me ofrece C, A, G. C, A, G, sí es un ciclo porque yo puedo ir C, A, G y luego regresar a C. Entonces ya no tenemos que ver los demás porque ya sabemos que 6C C es correcto porque 6A, G, sí es un ciclo. Luego nos pide la camarilla maximal más grande. Entonces, primero hay que ver si es camarilla, luego hay que ver si es maximal y luego hay que ver cuál es la más grande. La primera que me ofrece es FBD. FBD. Ellos sí son una camarilla porque es un triángulo entre todos estos acá. Luego me ofrece S. S también es camarilla, pero no es maximal porque G también podría estar una camarilla con ellos. Luego me ofrece B, A, B, C, A, G. O sea, B, C, pero ya sabemos que no es camarilla porque B y C no están conectados. Luego C, G. C, G es una camarilla, pero no es maximal porque le falta la A, la E o la A. Hay muchas opciones allá. Entonces la única de estas que era camarilla y maximal era la F, B, D. Porque no existe ningún nodo que sea vecino de todos F, B y D. A es vecino de B y D, pero no es vecino de F. Entonces, esa sí es maximal, la única que era maximal. En la pregunta 8, eh, sobre cuál es el conjunto independiente más grande, tenemos que ver primero si son conjuntos independientes o no. Eh, la primera opción ofrece G, F, B y más, pero como B y F son vecinos y B y G son vecinos, no es conjunto independiente, se descarta. Luego en la opción C tengo el B, E, D, pero B y D no pueden estar juntos, entonces no es un conjunto independiente tampoco. Luego A, E, D, B, pero A y B están conectados, tampoco es independiente. Luego G, F. G, F sí es un conjunto independiente porque G y F no están conectados entre ellos. Y como es el único que sí es independiente, pues entonces es la que tenemos que seleccionar. Y en la novena era lo de elegir el mayor componente conexo y cuál es el orden. Todos los dientes están conectados, entonces el orden va a ser 7 y la C termina siendo la misma cosa que la G. Tomo captura de pantalla de las últimas tres preguntas de la parte que ya hicimos la semana pasada. Resalto mucho que si no sabes qué pasa acá, es muy importante que veas la grabación de la semana pasada, de preferencia ambos de M4 y V1, porque estas son las cosas que hicimos la vez pasada. Ok, en la décima nos pide la distancia ponderada entre D y F. Esta es D, esta es F. La directa cuesta 9. Las indirectas cuestan ocho con cuatro o 9 o 4 y 4 o aún más. Entonces, la más pequeña, la más barata de llegar de D a F es la directa que es 9. Y ahora, para el diámetro ponderado, sabemos que es por lo menos 9. Entonces, podemos descartar de plano lo del 6. Y para saber si es más grande, tenemos que intentar ver cuáles son las separaciones más grandes que haya. Entonces, por ejemplo, de F a E, ¿qué es lo más barato que yo podría hacer? Esto de 9, a 9 comienza muy mal, entonces de plano no va a ser. Acá hay un 4, 4, 2. Entonces eso daría la impresión que pues es 10, es un candidato razonable. Hay algo que no se pueda conectar en 10. Uh, B con D. Vamos a ver si se puede con 10. Acá es 9, 8, pues ya valió. Acá 9, 4 ya valió. Acá db8, entonces sí se puede con 10. Luego la dg, que es lo más barato de ir dg. Acá hay un 99, ese es un 18. Hay un 944, 4, es un 17. Acá hay un 84 que es un 12. No veo nada que sea menor a 12, entonces el diámetro tiene que ser por lo menos 12. Las opciones no mencionan 12. Entonces la opción correcta va a ser o 14 o 17. Ahora el chiste es ver si existe algo que yo no pueda hacer en 14. Podríamos obviamente también hacer la matriz de distancias, pero típicamente son muchas. De hecho, convendría practicar un poquito más? A B C D E F G A B C D E F G Recuerden que el nodo a sí mismo da siempre un cero. A con B es un 4. A con C, lo más barato es lo directo, que es un 8. A con D, uh, lo más barato es lo directo, que es un 9. A con E, 9 más 2, 11, parece ser lo más barato. A con F, 4 y 4 da un 8. A con G, uh, a través de B, cuesta 8. Luego esto es simétrico, entonces aquí van los mismos 4, 8, 9, 11, 8 y 8. Luego B así mismo 0. B con C. 4 más 6, 10 parece ser lo más pequeño. A, B con D. 8 directo parece ser lo más pequeño. B con E. 4 más 12 es un 6. B con F, 4 directo es lo más barato. B con G, 4 directo es lo más barato. C asimismo, 0. C con D, 8 más 9 es un 17. 6 más 9 más 9 es aún más. 6 más 4 más 4 más 9 es aún más. Hemos encontrado un 17. Y ahora que ya tenemos una distancia que es 17. Sabemos que el diámetro es por lo menos 17 y como 17 es la más grande de las opciones que nos ofrece, ya sabemos que es la correcta. Y por último del grafo, árbol de expansión mínima, después de eso les voy a sacar foto y concentremos en la segunda mitad. Recuerden las aristas más baratas primero. Esta conecta a estos dos, nos dio un costo de 2. Luego hay varios que cuestan cuatro. Vamos a usar este de acá para conectar a estos. Este de acá para conectar a estos. Entonces, cuatro y cuatro. Tenemos acumulado un costo total de diez. Aún hay más cuatro que podemos usar. Vamos a usar este cuatro para conectar a A. Pagamos otro cuatro. Luego ya no hay cuatro. No existen cinco. Seguimos con los seis. Vamos a usar este de acá. Pagamos un seis. Esto nos da un segundo 10. Uh, luego, G, S, estos ya están conectados entre ellos, entonces no vamos a usar esta arista porque quedaría un ciclo. En un árbol no vamos a tener ciclos. Luego, contemplemos los 8. Este 8 tampoco lo necesitamos porque ya existe una forma de llegar de C a A, lo descartamos. Uh, este 8 acá sí lo necesitamos porque D todavía no está conectado. Entonces, vamos a pagar este 8. Para conectar la D, nos da un 28 hasta ahora. Luego acá, la AD no se va a usar porque ya existe forma de conectar vía B. Estoy arruinando mi propia anotación. Y la FD tampoco se necesita porque ya puedo ir del D a B y de ahí a F. Entonces terminamos con un costo total de 28. Y tomo foto de pizarrón. el chiste es bloquear el reflejo de la ventana con mi persona para que se vea más o menos y va un breve poll para aclarar si hay todavía dudas sobre estas preguntas. Si hay alguna duda sobre estas preguntas 1 a 12 y si sí estuviste la semana pasada y si sí estu estudiaste. Pon la interrogación, escríbeme la pregunta, por favor. Si estás confundido porque en realidad no has estudiado aún y no viste lo que hicimos la semana pasada, pon la cara confundida. Si acabas de llegar y no sabes qué pasa, pon la cara dormida, por favor. Tengo un magnífico público de cuatro personas. Imagina que todos los demás nomás escribieron buenos días y se fueron a desayunar. Ok, unos poquillos. Siete personas parecen estar bien, nadie tiene dudas. Entonces vamos a trabajar con la segunda mitad. Eso tiene que ver con crear un árbol binario. Entonces lo que nosotros ahora necesitamos es los datos para crear el árbol. Y luego a partir de ese dibujo que hacemos de los datos vamos a poder contestar las preguntas de 13 a 18. Entonces voy a pasarles la captura de pantalla. Voy a intentar a sacar el ejemplo interactivo también que usábamos en la tarea por si quieren practicar esto por su cuenta. Pero yo voy a poner esto en grande otra vez y regresar al pizarrón a crear el dibujo. Borramos esto. Y empezamos. Entonces en un árbol binario... La primera clave en entrar va a ser la raíz y luego menores siempre van a ir a la izquierda y mayores a la derecha. Entonces primero nos llega un 82 de la secuencia. Y ese hecho ya nos da la respuesta para la pregunta 13. La primera que llega termina siendo la raíz, entonces la raíz en este caso va a ser el 82. Para la pregunta 14 tengo que terminar de dibujar antes de poder contestar. La siguiente clave entra el 77. Entra por la raíz, es menor. Los menores van a la izquierda. Luego entra un 49. Entra por acá, es menor. Otra vez es menor. Va acá. O sea, menores van siempre a la izquierda. Luego tengo un 88. Los mayores van a ir a la derecha. Entonces el 88 va acá. Luego llega un 3, menor, menor, menor. Luego llega un 70, menor, menor, mayor. Llega un 16, menor, 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 mayor. Llega un 42. Menor, 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 mayor, mayor, mayor. Llega un cuarenta y siete. Menor, 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 mayor, mayor, mayor. Llega un sesenta. Menor, menor, mayor, mayor, menor, acá, sesenta. Llega un treinta y seis. Menor, 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 mayor, mayor, menor. Sesenta y cinco. Menor, menor, mayor, mayor, menor, mayor. Llega un veintisiete. Menor, 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 mayor, mayor, menor, menor. Veintisiete. Treinta y tres. Menor, 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 mayor, mayor, menor, menor, mayor. Ya se me acaba el priserrón. 33 acá. Uh, luego 80. Menor y luego mayor. Luego 15. Menor, 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 mayor. Gracias a Dios, menor, porque aquí no cabe ni madres. Uh, y luego un 10. Menor, 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 mayor. Menor, menor y menor. Hemos acomodado todos los datos y ahora sí podemos contestar la pregunta de cuántas hojas tenemos. Hojas son los finales de los ramos. O sea, imagínate que este fuese un árbol, o sea, voltealo. La raíz es esta y las hojas van a ser estas madres donde no cuelga nadie. Entonces, las hojas que yo tengo son el 10.

Su padre es 49. ¿Cuál es un hijo izquierdo del nodo 70? Buscamos el 70, fijamos a la izquierda, su ho hoja, ah, pues no, hoja, hijo a la izquierda es el 60. Si estuviera preguntando por su hijo a la derecha, la respuesta sería que no tiene, porque no tiene ningún hijo allá. Entonces a su izquierda estaba el 60. Es muy fácil descartar opciones acá también, porque para estar a la izquierda del 70 tiene que ser menor a la 70, o sea, 80 sería claramente equivocado. Sin importar cómo se ve el árbol, es imposible que 80 estuviera a la izquierda de 70. Ok, luego conceptos de altura y profundidad. Mucha gente confunde con estos, entonces vamos a intentar concentrarnos bien. La altura tiene una regla muy sencilla. Si tú eres hoja, tu altura vale 1. Si tú no eres hoja, tu altura vale tu hijo más alto más 1. Entonces, vamos a ver acá. Si este tiene altura 1, este tiene hijo más alto 1, 1 más 1 es un 2. Como es un único hijo. Y por la misma razón, aquí un 3. Aquí aún no sé por qué tengo que hacer estos primero. Si este güey es un 1 y este güey es un 1, este va a ser un 2, este va a ser un 3. Entre 3 y 1, 3 es más grande, él va a ser un 4. Acá hay un 1, por lo cual aquí hay un 2. De 2 y 4, 4 es más grande, por lo cual este es un 5. Si este es un 5, este es un 6. De 6 y 3, 6 es más grande, este es un 7. De 7 y 1, 7 es más grande, este es un 8. De 8 y 1... 8 es más grande, este es un 9. Entonces, siempre el mayor hijo más uno. Y si no tienes hijos, tú eres el 1. Entonces, ¿qué nos preguntó? Nos preguntó por la altura del nodo 3. Se encuentra en altura 6. Voy a poner un poll de esto porque es muy, muy, muy importante concentrarse en esto. que estamos a bordo con las cuatro personas que me escuchan. Y el otro concepto de profundidad uh, va hacia abajo. O sea, altura va de acá hacia arriba y profundidad va hacia acá abajo. Esto es más fácil de recordar si piensas que profundidad es como ir debajo de agua. O sea, estás yendo hacia abajo. Y la altura es subir a las alturas, estás yendo desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo funciona la profundidad? Si eres raíz, tu profundidad es cero. Si no eres raíz, tu profundidad es la profundidad de tu padre más uno. Entonces, si él es cero, estos son unos. Si este güey es uno, estos son dos. Si él es un dos, estos son tres. Si este es un tres, este es un cuatro. Este es un tres, este es un cuatro. Entonces, en realidad propaga por capas, porque va en función de qué tan lejos estás de la raíz. Y siempre vas a terminar teniendo que la profundidad máxima va a ser uno menor que la altura máxima, porque la altura comenzó de 1 y la profundidad comenzó de cero y estamos midiendo el mismo camino. Entonces la profundidad del 42 termina siendo un 5, porque si esta es la capa 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y la 42 está en es la quinta capa. Después de la raíz. Voy a redactar eso también en un polo. Más por claridad, entonces la profundidad de la raíz es cero. Si no es raíz, es la profundidad de su padre más uno. Mis okay, mismas cuatro personas siguen brillando. Uh, voy a tomar foto de esto también. Esto es muy, súper, ultra fácil si lo practicas, pero cuando no practicas terminas equivocándote en cosas muy, muy, muy sencillas. Uh, el rookie mistake que gente típicamente hace es no insertar cosas a partir de la raíz, sino improvisar. Ah, yo creo que va por acá, por el 70 porque es similar. No, 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 no. No pendejien. Todo siempre entra por la raíz, por ningún otro lado. No corten camino. Okay, nos quedan dos preguntas por contestar. Tengo que dejar de usar las flechas porque siempre muevo mis respuestas. Y ahora vamos a contestar las últimas dos preguntas. Y las últimas dos preguntas están en función de que tú hayas leído el material de estudio. Entonces, el problema del viajante: el problema del viajante, si tú lees el libro de texto o el material de estudio, es un problema sobre grafos. Tú tienes un grafo completo ponderado. Y tú necesitas crear un recorrido que visita cada vértice exactamente una vez y luego regresa a su punto de inicio. O sea, tú quieres un ciclo que vaya a cada nodo una vez y sea lo más barato posible. Y entonces, en realidad, lo que nosotros estamos intentando determinar es el orden de visitas de los vértices porque tengo que visitar a cada uno. Y el algoritmo euclidiano por residuo es un algoritmo que nosotros utilizamos para determinar el mayor divisor común. Y lo que estamos haciendo es una cosa recursiva. Tomamos el número a, que es el más grande de los dos, b, que es el más pequeño de los dos, y calculamos el a módulo b, que es el residuo. Y repetimos esto hasta que nos dé un residuo cero, y el último residuo que no era cero es el resultado. Entonces, no tiene nada que ver con grafos, nada que ver con grafos, nada que ver con grafos, nada que ver con arreglos, tiene que ver con dos números enteros cuyo mayor divisor común yo estoy por determinar. ¿Ok? Revisamos que elegimos los incisos correctos: 7, 11, 11 de 21, 4, 2, este es el ciclo, esa es la camarilla, ese es el conjunto de Esto era un 7, distancia era un 9, ok, se ve bien. 49, 60, altura 6, profundidad 5, orden de visitar, calificamos y estamos bien. Déjenlo pongo en PDF para, para pasárselos. Y para las últimas dos preguntas. Si necesitan repasarlo, o sea que ya estudiaron, pero de plano necesitan repasar un poquito más, recomiendo mucho apoyarse con el ejemplo que preparé sobre el tema, porque les hice como una tablita que ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llaman los algoritmos que existen? ¿Si hay un algoritmo eficiente? ¿Cuál es la complejidad asintótica de peor caso para ese problema? Entonces esto lo pueden usar para repasar. Pero si de plano no sabes que es problema de la mochila, si no sabes que es cubierta de vértices, si no sabes que es un camino hamiltoniano, significa que tienes que leer el material de estudio o el libro de texto o ambos. Porque estas son cosas que yo no memorizaría, pero si tú entiendes de qué se tratan, por ejemplo, recorridos, acoplamientos, flujos, es muy fácil contestar estas preguntas. Súper, ultra fácil. Pero si no entendiste de qué te se trata, ni memorizártelo, lo arregla porque son demasiados nombres, demasiados detallitos que, que necesitas recordar. Entonces, vamos a checar dos diferentes polos. Primeramente, si estamos bien con los árboles binarios. Ok, va bien. Vamos a preguntar otro poll. Este último poll es sobre las preguntas 19 y 20, que son sobre reconocer de qué se tratan problemas. Cómo se llaman los algoritmos, qué características tienen, qué entrada les pones a los algoritmos que producen como salida y aspectos así. ¿Qué? Okay, pinta que vamos bien. Luego lo último que quiero mencionar hoy es el proyecto integrador. Si ya terminaste tus cinco tareas, puedes hacer un proyecto integrador. Hay que entregarlo a mediodía, a más tardar el día hábil anterior al examen ordinario. Nuestro ordinario nos va a tocar el martes, ahora clase. Entonces, el lunes a mediodía necesito los proyectos. Y es obligatorio platicarme el tema por acá por el channel de Discord antes de iniciar el proyecto. O sea, no se puede hacer un proyecto del tema que tú decidiste sin decirme. Es importante entender que el proyecto no es un ensayo. O sea, no es que tú copies cosas de Wikipedia y me lo pasas. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú apliques uno o más de los conceptos aprendidos en la materia a resolver un problema de mundo real que es relevante para ti, por tu trabajo, por tu hobby, por el trabajo de algún amigo, familiar o algo así. O sea, no es echar rollo. De ninguna forma es echar rollo. Es ver qué tanto tú puedes mejorar tu comprensión sobre cómo solucionar un problema en específico. A partir de los conocimientos y habilidades adquiridos en esta materia. Si tú piensas pagar a alguien que lo haga, pues no lo haces porque los que lo hacen por paga uh, nada más están ahí para, para ponerte trampa. O sea, lo van a descargar de mi propio sitio web. Tú vas a pagar dinero por ello pensando que vas a recibir puntos, pero no, no vas a recibir puntos porque, pues, yo no soy completamente de Me voy a dar cuenta que yo ya he calificado ese proyecto y tú vas a recibir cero puntos y mucho regaño. Uh, tampoco conviene que lo copies de algún lado. Me voy a dar cuenta cuando los regios de repente escriben con ortografía impecable, con uh, estilo español, pues yo sé que tú no lo escribiste. Entonces, si no lo vas a hacer hacer, si tu idea es hacer trampa pues ahórranos la pena a ambos, por favor. O sea, de plano no le entras. Y si no has terminado las tareas o no has practicado los exámenes en la página web, tampoco hagas el proyecto. Porque primero tienes que dominar las tareas y el examen. Y el proyecto es en realidad para gente que está sacando ahora un 90 pero quiere sacar un 100. Para eso es el proyecto. El proyecto no te va a aprobar si no has entendido nada. Porque si no has entendido nada, tú no puedes hacer un buen proyecto. Es imposible hacer un buen proyecto sin un entendimiento sobre lo que estamos haciendo. Y vas a sacar muy pocos puntos. Y vas a tener que hacer mucho esfuerzo por esos pocos puntos. Entonces, mala idea. Porque el proyecto no, no nada más vale 10 puntos máximo. Vamos a echar un pequeño vistazo a las instrucciones del proyecto. Súper importante que lo lean con calma y cuidado. Porque acá explico. Que yo necesito uh, aprobar tu tema. Acá vienen las secciones que tú tienes que redactar en tu reporte. Estás un poquito tarde si estás por comenzar ahora porque idealmente tú consultarías conmigo en las fases. Uh, tú vas a entregar un solo PDF, no va a ser un Word, no va a ser un PowerPoint, va a ser un PDF. Lo vas a seguir, entregar siguiendo estas instrucciones a pie de letra. Cualquier cosa que faltó, no lo voy a aceptar. Todo esto lo tienes que hacer. Todos tus fuentes de consulta tienen que estar indicados dentro del texto y en una bibliografía al final. No puedes poner puros URLs, no puedes copiar nada de ningún lado en absoluto, no puedes copiar una imagen, no puedes copiar un código, nada en absoluto. Y tú tienes que mandármelo antes de mediodía el lunes. Te voy a contestar de recibido cuando lo he recibido en tiempo y forma. Es súper importante, por ejemplo, que el nombre del archivo esté correcto. Va a ser tu matrícula.pdf, no va a ser ningún rollo. No vas a tener hoja portada, tu nombre no va a venir en ningún lado en el documento. Si no leíste las instrucciones y hiciste algo mal y te tengo que contestar que no quedó, mejor que lo mandes temprano, porque ya no vas a poder corregirlo después de mediodía lunes. O sea, no vale mandarme un archivo roto o alguna cosa media hecha en mediodía lunes, va a ser un MP o cero puntos. Si tienes dudas, si está bien, lo tienes que mandar antes. Y tampoco piensas que voy a, el domingo en la tarde a empezar a revisar tus correos. O sea, si tú quieres que yo lo vea, lo mandas en horario laboral mañana viernes y lamentablemente termina muy pronto porque pues yo comienzo a trabajar antes de las 7 de la mañana, los viernes, entonces en la tarde típicamente ya estoy terminando. Y lo hago el lunes en la mañana, voy a estar disponible. Pero ya es medio tarde para esto. Pero si están súper apasionados, y comprometidos en seguir todas las instrucciones, en el channel escríbanme la descripción de su tema propuesto para yo poder decir si me parece bien el tema y luego dediquen tiempo, pues varias horas uh, entre ahora y el lunes en la mañana para completar ese proyecto. Pero recuerden, es únicamente 10 puntos. Es más importante completar las tareas y es más importante practicar para el examen. El examen vale 20. Si te va mal en el examen porque te dedicaste todo el tiempo haciendo un proyecto medio chafa copiando cosas de Wikipedia, terminas sacando cero puntos del proyecto y luego te va mal en el examen y luego estamos en segundas. Y eso no es chistoso. Para segundas son las mismas tareas, mismo proyecto. Lo único que tú haces en segundas es intentar mejorar tu calificación de examen. O sea, tú vuelves a presentar a las 20 preguntas de medio curso, otra vez generadas al azar, y las 20 del ordinario. Si tú mejoras tu calificación, se te agregan puntos. Si empeoras, no te quito. Pero no te voy a sumarlos. O sea, si tú ya sacaste 15 de medio curso y ahora sacas 20 de medio curso, tú no tienes 20 nuevos puntos. Tú tienes 5 nuevos puntos porque tú mejoraste de 15 a 20. La diferencia es 5 a favor. No vas a obtener dos veces puntos por la misma cosa. Así no funciona. Entonces, si vas a quedar en segundas, primero tú aseguras que tengas los 50 puntos de las tareas. Si sí. crees que te va a ir muy mal en los exámenes, contemplas quizá un proyecto, pero más que nada estudias el material y practicas con el sistema de exámenes para que te salga bien. Vamos a hacer un último polo. Intentar pre Tengo todo claro. Para presentar el examen el martes a las 9:30. Recuerdan que en las mismas instrucciones que la vez pasada. Tienes que tener tu credencial físico o electrónico. Tienes que tener una sola hoja tamaño carta donde vas a hacer tus apuntes. Obligatorio hacer los apuntes. Para iniciar el examen a las 9:30 me mandas tu credencial. de contexto con tu clave de inicio. Una vez que tú tienes tu clave, tú entras al sistema, contestas las preguntas, anotas los incisos y los cálculos en la hoja, terminando en no más de 90 minutos, tú me mandas la foto de tu, uh, tus apuntes y te contesto con la segunda clave que es para calificar. Nadie se va a hacer bolas con esto, nadie va a usar múltiples hojas de apuntes, nadie va a olvidar a tomar apuntes y nadie va a esperar hasta el último segundo en mandarme esa foto. Recuerden que podemos tener hasta 60 personas presentando al mismo tiempo. Yo tengo que atender a todos. Yo no puedo necesariamente responderte en un minuto. A veces ni siquiera en dos, porque alguien más está armando un desmadre, porque está sacando malas fotos, o no tiene su credencial, o se le cerró el navegador. Mándame las fotos unos 5 o 10 minutos antes de que se cierre tu examen para yo alcanzar a pasarte la clave. Y el momento que te paso la clave, tú calificas. No esperes para que no se cierre. Cualquier duda, si es una pregunta sobre las tareas, si es querer registrar tema de proyecto, si es alguna confusión sobre cómo se hace el examen, escríbanme por favor en el canal de Discretas en Discord, no por ningún otro medio. No me escriban preguntando si pueden presentar el examen en otra ocasión, eso no es posible. No se pueden acomodar exámenes a horario de preferencia personal de cada quien. Es hora clase. Salón de clase en la fecha indicada por el calendario de la facultad, no hay ninguna flexibilidad en eso. Si de plano no puedes presentar, eso no perjudica tu pase, el examen vale 20 puntos, tú puedes sacar un 80 sin presentar un examen, entonces tampoco sirve de excusa que tú tienes que presentar, nadie tiene que presentar. Y te toma bien poquito tiempo el examen, si tú practicaste bien, entras a las 9.30, si haces todo en tiempo y forma, para 9.45 te voy a pasar la clave. Para 10.15 ya has terminado, para 10.30 ya has calificado. O sea, una hora de tu vida tú sí puedes tomar para aprobar una materia. Yo estoy completamente continente de eso. Aunque cada semestre siempre hay gente que como que actúa como si lo suyo fuese lo más importante del mundo y por algún motivo quieren que les ponga examen el domingo a mediodía, pero no, eso no va a pasar. Ni siquiera me preguntes. Tú organízate, tú prepárate para presentar rápido y eficiente. Ya tienes desde el inicio del semestre, contando con el calendario de exámenes, tú has sabido en qué fecha y qué hora se presenta el examen desde febrero. Tú tenías chance de pedir en tu jale que te den chance. Tú tenías chance de decir a tu mamá o a tu esposo que cuiden al hermanito o lo que sea para que tú puedas presentar el examen. Por favor, no me pidas a mí que yo ponga 60 exámenes personalizados porque a ti se te complica, a mí también se me complica. Yo voy a poner el examen a la hora que agendó la facultad, que es nuestro examen. Pero cualquier cosa, aquí en el channel de Discord, voy a estar al pendiente todo el día hoy, uh, todo el día mañana, más que recuerden que mañana mi día comienza más temprano. Y luego, lunes en la mañana, estaré viendo los proyectos que llegaron. Muy importante que primero registren temas y van a entregar proyecto. No se califica un proyecto si no han registrado el tema. Hasta el momento, dos personas han registrado tema conmigo. Si no estás seguro si registraste este tema, Pregunta en el channel y yo te digo si es registrado tema. Pero les voy a pasar la liga de la grabación de la práctica de hoy. Y también les quiero recordar que a las 12 lo voy a hacer todo una segunda vez con los de V1. Convendría que tú usaras este tiempo en generar un examen tú, practicar tú, y luego toma captura de pantalla y pone en el Discord cuántos puntos sacaste. Ya todo el mundo debería estar sacando fácil 15 puntos en el ordinario, varias personas deberían estar sacando 20 y les espero el martes a las 9:30 con sus credenciales todo listos para presentar el ordinario.